Bien. Bueno, dentro de lo que se había hablado en la reunión anterior, como que delimitamos el tema que íbamos a tratar en el Cypher y también como que tratamos de cachar quién iba a hacer la pista, pues. Bueno, y dentro de nosotros, el mismo Nato, que es como cercano ya, hablamos con él y se puso con dos pistas que pueden ahí beneficiarse para el coro y también como para la estructura del tema. Actualmente recurro bastante al sample. Me gusta lo que es el sample, que es tomar una canción o un extracto de alguna instrumental que tú ya conoces, cortarla por proceso y hacerla sonar quizás de una manera distinta y luego de eso agregarle un bombo y caja. La verdad es que yo la melodía la saqué de una serie que la escuché de pura casualidad, digamos, porque un familiar estaba viendo esa serie. Entonces entré a buscar el soundtrack y de ahí fui tratando de convertirlo un poco para evitar, digamos, que suene igual al de la serie en sí. Y desde ese momento empezáis a cortar y te vais dando cuenta que quizás la base lleva un... O sea, la instrumental en sí ya lleva un ritmo marcadito que tú le puedes hacer un bombo y caja bien claro y que quede preciso como para este tipo de cosas. Ese día apareció igual la temática del tema. Eso fue como también el objetivo principal de ese día, para que todos escribieran algo más o menos alusivo a lo que se va a hablar dentro del proyecto en este caso. Además salió el nombre de la canción, que se llama Sempiterno. ¿Así es? El Jaffi lo dijo, ese es el concepto. ¿Qué significa? Algo que se crea pero no tiene fin. Es como una palabra latina, ¿no? Como siempre eterno, pues como que no tiene, lo que dices tú, no tiene final, y la eternidad se supone que no tiene fin, así que yo creo que por ahí va el nombre, será Sempiterno. Buen nombre, porque es algo que la música no ha tenido final y esperamos que no tenga. Así que quedó preciso el nombre. Ahora hay que ver el orden de... ¿Saquemos papelito, no? Sí, pues estructurar la canción, ahora ya es hora de estructurarla. ¿Quién va primero, segundo? La idea es que quedemos, bueno, escuchemos las diferencias de primera parte de voces más que diferencias de rodeos. Mi proceso personal de escribir una letra se basa en emociones súper fuertes. O sea, no es como que yo diga, hoy día quiero escribir una canción y voy a sacar la letra, sino que llega a mí esa inspiración y la aprovecho. Decir tímida, diada, cuántas veces rechazada, callada por un sistema que nada me otorgaba, rogaba salir, pero nadie me escuchaba. La música nada para controlar ruta indicada, errar una vez mil, un millón de veces. Palabras se rían, se compadecen, crecen a costa de la burla y la humillación. Tomé mi dolor y el lápiz, lo convirtió en canción, emociones efervescentes. Cada vez que el rap me toma, rimas como un arma, cuando aquel trauma se asoma. Paloma de La Habana, estás de rabia, es un mensaje que se inyecta en quienes no se callan. Ahí tiene que estar otro activo. Sí. Gata tipo por hacerme ver mi verdadera cara. Grito de guerra, GBDJ. Hacemos lo que Icas y Mapuche nunca hicieron. Una unión de la cultura para que lírica futura esté en altura de los versos que hoy nacieron. Mi progreso es un proceso bien extenso y con mi equipo destacamos con perfiles muy creativos. En efecto, sempiterno el movimiento y aunque el pulso se detenga, te juro seguiremos vivos. Me pongo más creativo cuando yo tengo el instrumental sonando en mi oído. Yo primero, todas las canciones que yo he escrito son, digamos, con el instrumental ya vista ya. No es como que hay escrito una letra y después le busco el instrumental, yo no hago eso. Primero ya tengo la canción, la escucho un par de veces, la tarareo y digo ya, este ritmo adecuado, después lo que hago, le pongo la letra. Por la producción musical, también eso, soy bien, bien apasionado con hacer esas cosas. Lo veo de la misma forma que lo ve el cantante en este caso. Yo me entrego de la misma forma al estar atrás de las máquinas, meterle las mismas ganas que tengo a cuando interpreto o cuando estoy grabando a alguien o cuando estamos haciendo la parte de la mezcla, la edición y todo eso.
meterle lo mejor que se pueda, el corazón en realidad a la música, así que es importante para mí esa parte también. Las dos caras de la moneda las puedo tener en mis manos y como les digo, se hace con mucha pasión, corazón, convicción, cabeza. No, lo voy a ensayar en una y de ahí lo voy a tirar, pero por partes. Y ahí yo voy parándolo. Comenzó la creación como un juego de niños, ahora sí no lo hago, me siento vacío, me hizo entender que lo importante del camino no es el resultado, pero sí lo aprendido, esa antigua diversión se convirtió en pasión, la misión que el Cora pueda transmitir lo que quiera decir, explotar la imaginación, constante adicción, hermosa historia. Lo que me gusta mucho a mí es poder ensayar antes de hacer la primera toma, poder darle unos cuantos ensayos. Yo siempre digo, ya al número 5 del ensayo me va a salir bien o me va a salir un poco mejor. Hasta que yo encuentre y me sienta cómoda, que pueda estar bien esa grabación, ahí recién le damos el rec. Ya lo leo ahora. ¿Ataque? Un ataque. Ya, chistosa. Sentimiento, encontré en esto y lo que pienso y poesía en esta travesía han pasado, se han plasmado. Yo he contado buenas, no tanto, tanto, y sigo en esto. Objetivo, misión, de hacer mi vida una satisfacción, fuerte, de frente, valiente, consciente. Bueno, interpreto mi letra de acuerdo a la pista. Es un proceso como de escuchar harto la instrumental. Como que trato de ir en la bicicleta y con la pista ahí, los audífonos, ir cachando para dónde va el flow, porque también es otro factor importante dentro de lo que es la construcción de una letra, como dónde está como esa ola que hace que tú puedas fluir y que la gente también se le quede como pegado el ritmo que tú quieras llevar con la letra. De donde queman las papas nacen las letras más frías. Qué ironía, donde hay menos educación hay más poesía. La materia es mi cuaderno, letras mías. Ellos educan obreros, el hip hop, guerreros de real. Mi vida pártaco, llegó el quiebre, una voz se escondía. Nos dieron gato en vez de la liebre, las calles ardían. El director no nos contuvo en portería. De aquel día cada letra hierve en fiebre de la rebeldía. Ah, retumba la montaña de la séptima región. Mira que llegó la mami del flow, haciendo rap, hip hop, conciencia en revolución. Por el balneario, por el blon, vuela el halcón. En el 99 nació esta pasión. Este fuego me ha enseñado a descubrir esta musa interior. Ya no quiero más opresión. En este mundo de mentiras vengo a sacar la voz. Vamos a hacer una de ensayo primero, ¿vale? Ya. Para que te sientas más cómoda, ¿ok? Acomplejada con la vida y su mirada, sociedad errada, anclada en un sistema, incapaz de explotar el arte que de niña tiendes a demostrar para no desmoronarte. Hey, el uso del hip hop como modo de expresión, desde el interior nace esta revolución, sin prejuicios como tanta gente sin razón y opresión y bajo esta educación. Me tocó armar el coro. Y el coro en realidad habla un poco de lo que me nació de muy niño, hacer música o crear poesía en este caso. Y el coro cuenta un poco de eso, ya que la letra en resumidas cuentas dice un poco de lo que nos ha tocado vivir como de niño, amor a la música o al arte. Y eso lo dejo plasmado en las letras y en lo que me toca escribir. Bacán,
porque por primera vez en Linares se pudo hacer esta unión de mujeres y hombres en igualdad y poder crear este maravilloso cipher que va a salir pronto. Pero hay muchas mujeres en esta ciudad específica que están sacando la cara y me alegra caleta ser parte también de eso. Así que ahora llegó el momento de poder sacar la voz, de no quedarnos calladas, de todas las chiquillas que están acá en Linares, seguir en esta, seguir dándole, hay mucho talento, hay muchas chiquillas que yo sé que se la pueden. Amor de niña, canto. Para mí el hip hop es sumamente importante, creo que podría decir que fue una salvación dentro de mi vida. Un movimiento que empodera a las personas y es una voz para todas las personas que no la tienen. Hoy en día para mí es familia, es unión, es hermandad y es un estilo de vida. Una cultura que uno escoge ser. Ya nosotros tenemos la cultura chilena, la cultura de nuestra casa, pero la cultura del hip hop es una cultura que tú buscas, encuentras, aprendes y te quedas con ella. El hip hop para mí es una cultura, es una hermandad, es una forma de vida. El hip hop es una familia. Yo digo que eso es lo que destaca y es lo que ningún otro género va a lograr.